Y en Costa Rica, la Corte Suprema de Justicia de ese país acordó iniciar una investigación contra el magistrado suspendido de la Sala Tercera de la Corte, Celso Gamboa, por aparentemente interesarse en un expediente que no le correspondía relacionado con el partido Movimiento Libertario. En específico, Gamboa se habría apropiado del trámite del recurso de casación que interpuso el presidente del Partido Libertario, Danilo Cubero, contra la sentencia del Tribunal Penal de San José que condenó a esa agrupación política por un delito de estafa contra el Estado costarricense en 2015. Este es el quinto proceso disciplinario que la Corte del país centroamericano ordena contra el magistrado Celso Gamboa en los últimos 2 meses.